Celebro que las mujeres se manifiesten solicitando que no haya violencia contra las mujeres y exigiéndole a la autoridad que se aplique. Presidente, ellos tienen una agenda muy concreta, específicamente, por ejemplo, la no criminalización de las mujeres por abortar. A nivel nacional se tiene documentado que hay casi 4.000 mujeres que fueron criminalizadas. ¿Usted se pronunciaría porque ya a nivel nacional este tema de una vez se dé solución, como lo está haciendo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tratar de liberar a esas mujeres que fueron encarceladas? Eso es otro tema. No es exactamente lo que las manifestantes han expuesto. Este es otro asunto que se tiene que ver con cuidado, hacer consultas, atenderlo con la participación de todas las mujeres. No es exactamente el tema, según entiendo, de las manifestaciones. Ellas están hablando de agresiones a mujeres, de violaciones. ¿Sí? Pues no tenía yo este conocimiento, aunque en eso nosotros preferimos que lo vayan resolviendo mediante diálogo en la misma sociedad. Que el gobierno espere a que haya acuerdos. No queremos polarizar con este tema. Y no se descarta nada, nada más no promoverlo, esperar a que la misma sociedad sea la que decida. Además, quiero también aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar. En la demanda de quitar las penas para mujeres que optan por el aborto, que no se considere delito, si nosotros no tratamos el tema, el asunto, no quiere decir que nos opongamos a que se manifiesten, ¿sí?, quienes están a favor de estos cambios, y que en su momento, cuando haya condiciones entre la misma sociedad, se puedan hacer los cambios. Lo que no queremos nosotros es provocar confrontación en temas que sí polarizan. Y ya hay otros temas que estamos abordando, pues es una transformación lo que se está llevando a cabo, que generan oposición.